Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación de la segunda parte de nuestro cuarto tema, la influencia de la actividad humana en el medio natural, que cubriría las páginas entre la 118 y la 132 de nuestro libro. En primer lugar, la actividad humana puede manifestarse de formas muy distintas sobre el medio natural, causando bien problemas ambientales debido a la sobreexplotación de los recursos, es decir, obtener más de la naturaleza de lo que la naturaleza puede regenerar por sí misma, contaminar estos recursos con sustancias externas, alterándolos de distintas formas, o simplemente destruirlos, como por ejemplo los incendios forestales o la destrucción del relieve para construir carreteras, etc. Pero la otra forma de actividad del ser humano sobre el medio sería justo lo contrario, la preocupación por proteger los espacios naturales, que es precisamente una consecuencia de lo anterior. Esto comenzó en los años 60 y en 1971 se reforzó con la creación de ICONA y especialmente a partir del 75 hasta quedar recogido la importancia de la defensa del medio ambiente en la Constitución del 78. Por lo tanto, podemos hablar de la influencia humana, que se traduce básicamente en problemas medioambientales, sobre los diferentes elementos del relieve. Del paisaje, perdón, el relieve, la atmósfera, la contaminación acústica y lumínica, el agua y la vegetación, el suelo, la emisión de residuos y la biodiversidad. De todo esto nos interesan particularmente la atmósfera por un lado y el agua y la vegetación por otro, que pueden ser temas a preguntar en nuestro examen. Este interés por el medio ambiente está recogido en la Constitución de 1978, que defiende el derecho de los ciudadanos españoles a gozar de un medio ambiente diverso, cuidado y en condiciones adecuadas, y la legislación europea, de la cual después derivará legislación a nivel estatal y a nivel nacional. El gran objetivo de esta legislación va a ser el desarrollo sostenible, que es el uso racional de los recursos, de forma que se puedan satisfacer las necesidades actuales sin poner en peligro las de las generaciones futuras. Para ello se basa en la prevención de riesgos y problemas, mejorando los sistemas de control, por ejemplo, tuberías que no tengan escapes de material, de sustancias tóxicas, limitar el uso de combustibles muy contaminantes, etcétera, de corrección, es decir, solución de aquellos momentos, aquellos aspectos ya contaminados, como por ejemplo limpieza del suelo, limpieza de las aguas, etcétera, y conservación, mantenimiento de aquellas áreas no contaminadas de forma que no lleguen a estar. En primer lugar, vamos a ver el relieve, que puede ser alterado por infraestructuras como las de los transportes que construyen puentes o túneles y por la actividad extractiva que se lleva a cabo en las minas. Esto puede modificar el relieve destruyendo algunos elementos y artificializando ciertas zonas, por ejemplo, mediante las escombreras. Para tratar de evitar esto, se busca la protección. Hemos visto que la actividad humana siempre funciona por un lado alterando el relieve y por otro lado buscando protegerlo. El relieve, el agua, la atmósfera, etc. Se ha creado una serie de geoparques que dependen de la red europea de geoparques, de la Unión Europea, y de la Red Global de Geoparques de la UNESCO, de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es conservar estos territorios importantes por su valor científico, cultural, estético, turístico, etcétera, pero al mismo tiempo permitir el desarrollo económico y social de las poblaciones de la zona. Es decir, no detener toda la actividad humana, sino simplemente hacerla sostenible. Los parques geológicos son otra modalidad en la cual se busca igualmente mantener estas formaciones interesantes, pero aportando además un aspecto divulgativo, informativo, educativo, para poder transmitir el conocimiento geológico y crear una red de parques geológicos que fomenten un turismo sostenible e interesado. Respecto a la costa, que en la península ibérica y en las islas españolas tiene un uso muy intenso
se ha ido modificando de distintas formas. En primer lugar, se ha artificializado, es decir, ha sufrido la construcción de todo tipo de edificios e infraestructuras, la expansión de las ciudades, la construcción de puertos deportivos, etc. Y ha sufrido la reducción, la regresión de las playas que por la extracción de arena y grava, por la construcción de presas en los ríos que impiden que lleguen los sedimentos que se acumulen, etc., va perdiendo su amplitud. Por lo tanto, las minas y los transportes afectan al relieve interior de la península. Para ello se busca restaurar las zonas naturales y reutilizarlas, crear una conciencia sobre el patrimonio geológico que busque su conservación con distintas instituciones. Y en la costa se sufre la regresión de playas y la artificialización que igualmente se intenta evitar con medidas como la ley de costas. Respecto a la atmósfera, que es uno de los elementos de contaminación más evidentes, se altera debido a la emisión de gases producto de la combustión, como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, así como partículas en suspensión, diminutos fragmentos que se miden en micrómetros, y la creación de un ozono troposférico. Esto da lugar a diferentes problemas, como puede ser la lluvia ácida, cuando sustancias como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, etc., se combinan con el agua, con el vapor de agua de la atmósfera que se condensa, precipita, creando un agua mucho más ácida de lo que suele, pudiendo causar graves problemas en los seres vivos, en las cosechas, en el suelo y en las construcciones. Se suele dar sobre todo cerca de las centrales térmicas, que son lugares que producen grandes centros de combustión y por lo tanto que emiten todos estos contaminantes al aire. Otra forma de contaminación es la campana de polvo, el smog, que está formado por partículas inferiores a 10 micras, cuanto más pequeñas, más peligrosas son, que son fruto de la combustión y pueden entrar en los seres vivos y por lo tanto causar graves daños para la salud de animales, humanos y plantas. Y finalmente la niebla fotoquímica, que es un tipo de niebla resultado de la reacción de los rayos del sol con determinadas materias contaminantes que pueden llevar a la creación de un ozono troposférico. El ozono, O3, es un gas que se encuentra naturalmente en la capa de ozono, pero que está situado en altura, no en la superficie de la troposfera, pues es un gas que puede resultar venenoso. Para tratar de solucionar esto se han tomado diferentes soluciones, tanto internacionales como de la Unión Europea, como nacionales o en algunos casos propios de comunidades autónomas o municipios. Por lo tanto, se produce la contaminación atmosférica por las emisiones de distintos gases, sobre todo fruto de la combustión, por partículas en suspensión de tamaños ínfimos, pero muy relevantes, y la creación del ozono estratosférico. Estos son la lluvia ácida por los gases contaminantes, la campana de polvo por estas partículas de suspensión y la niebla fotoquímica que por reacción de los rayos solares crea el ozono troposférico. Las consecuencias son muy graves para la salud humana, para el medio, para la agricultura fundamentalmente. Las plantas son muy frágiles y por lo tanto estos cambios los sufren mucho. Y dado que nosotros vivimos de la agricultura, es un aspecto muy importante. Y la construcción. Para ello se han buscado diversas soluciones, como por ejemplo el Convenio de Ginebra contra la lluvia ácida, que intenta limitar este fenómeno en todos los países del mundo, así como limitar la contaminación transfronteriza, que es aquella que pasa de unos países a otros, pues de nada sirve que un país no contamine si el de al lado contamina mucho y el viento lo arrastra. Para ello se crean directrices, buscando la calidad del aire en la Unión Europea, o a nivel español la Ley de Calidad del Aire, que establece niveles máximos de contaminación para los diferentes sectores que en caso de sobrepasar se tienen que elaborar informes y buscar soluciones, así como distintos planes aire que intentan reducir las emisiones. Otro aspecto muy relacionado con este de alteración de la atmósfera sería el de la alteración de la capa de ozono, que como sabemos es una cubierta de grosor variable formada fundamentalmente por ozono que se da en la estratosfera,
es decir, en altura, y que nos protege contra la radiación solar más dañina. Sin embargo, debido a sustancias como los clorofluorocarburos, que convierten el ozono O3 en oxígeno O2, esta capa de ozono se está debilitando. Por lo tanto, su acción benéfica cada vez es menor y por lo tanto puede dar paso a graves problemas. Otro fenómeno diferente pero paralelo es el aumento del efecto invernadero, lo que se conoce como el cambio climático. El efecto invernadero es una función normal de la atmósfera, desde tan antiguo como la atmósfera existe, que aumenta o permite que la temperatura media de la Tierra sea mayor debido a la entrada de los rayos solares que son reflejados por la superficie terrestre y que permite que se mantenga la temperatura media debido a los gases de la atmósfera, pero que se está viendo a partir de la revolución industrial incrementada por el aumento extraordinario de las emisiones, sobre todo de sustancias como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que crean una cubierta cada vez más gruesa, por lo tanto mantienen unas temperaturas cada vez más elevadas al evitar que los rayos solares escapen. Esto está suponiendo un aumento de la temperatura global que tiene consecuencias graves como el aumento del nivel del mar, las situaciones extremas como las sequías o las inundaciones, la reducción de los recursos hídricos, es decir, de las masas de agua y de los glaciares, pues se derriten y se evaporan, y las extinciones de distintos seres vivos muy sensibles a la temperatura y a la falta de humedad, la generalización de plagas, etc. Para evitarlo se firmó el Protocolo de Kioto, estableciendo dos fases, del 2005 al 2012 y del 2012 al 2020, así como otras medidas como el mercado europeo de derechos de emisión y las cuotas de los gases de efecto invernadero. Todo ello buscando reducir estas emisiones. El ozono estratosférico es un problema, pues se está reduciendo debido a los gases que hemos dicho, causando daños en los diferentes seres vivos, y para ello se intenta solucionar mediante el Protocolo de Montreal y las medidas europeas. El cambio climático, vinculado al efecto invernadero, al aumento de efecto invernadero, se produce por las sustancias emitidas a la atmósfera, presentes ya de forma natural pero incrementadas por la actividad humana, que puede provocar grandes consecuencias nefastas, como el aumento del nivel del mar, las situaciones extremas, la pérdida de la biodiversidad y todo ello, por supuesto, traducido en daños sociales y económicos, y por lo tanto se ha buscado mitigar y adaptarse a ello. Mitigar, es decir, reducir las emisiones para tratar de paliar todo lo posible este cambio climático, el Protocolo de Kioto internacional, y después la Unión Europea establecerá un mercado europeo de derechos de emisión, es decir, una serie de cuotas de cuánto puede contaminar cada país, que en caso de que no se cumpla esa cuota, es decir, se contamine más, se tienen que comprar extensiones de las cuotas a países que han contaminado menos, con lo cual se convierte en una cuestión económica. Para ello se han llevado a cabo una serie de estrategias, por ejemplo España, que para la primera fase del Protocolo de Kioto no había cumplido con sus exigencias, tuvo que buscar medidas alternativas, como crear lugares que absorban dióxido de carbono, por ejemplo plantando nuevos bosques. Se ha creado en España la Estrategia Española de Cambio Climático buscando exactamente lo mismo, potenciar la energía limpia, evitar las emisiones, etc. Y se ha vinculado a la Cumbre del Clima de París Internacional, que intenta poner en conjunto todas estas medidas. Además, para adaptarse a las circunstancias del cambio climático se ha buscado un plan nacional de adaptación. Es decir, dado que el cambio climático es un hecho inevitable, se ha buscado una serie de medidas que puedan paliar todo lo posible, hacer lo menos grave posible las consecuencias de este cambio climático. Para ello se toman medidas estatales, pero también se han creado planes de adaptación a nivel de comunidad autónoma. Uno de los grandes objetivos es reducir los clorofluorocarburos, establecidos ya por el Protocolo de Kioto, y los hidroclorofluorocarburos, que deberían desaparecer para el 2030. Todas estas medidas no han sido en vano, y de hecho
se ha ido estabilizando progresivamente esta capa de ozono a unos niveles inferiores a los originales, pero que parece que no están descendiendo gravemente. Otros dos tipos de contaminaciones menos evidentes serían la contaminación lumínica y la contaminación acústica, es decir, por el ruido. Todas aquellas actividades superiores a los 55 decibelios, considerados como el límite de lo tolerable, por lo tanto, un amplio abanico de las actividades humanas que pueden causar numerosos problemas como dolores de cabeza, fatigas auditivas, sordera, hipertensión, ansiedad, cansancio, agresividad, insomnio, etc. De hecho, se considera que España es el país más ruidoso de toda la Unión Europea, debido a las amplias zonas en las cuales se superan estos niveles de ruido. Para tratar de superarlos, se ha creado la Ley de Ruido en el 2003, en el cual se tienen que mantener una serie de límites. Para ello hay que crear mapas de ruido de las grandes infraestructuras y de las ciudades de más de 100.000 habitantes, en las cuales se establezcan diferentes áreas a las cuales se pueden asignar diferentes actividades y diferentes niveles de ruido en función de las ocupaciones principales. Y se tiene que, en general, disminuir la contaminación acústica mediante la regulación del tráfico, mediante la creación de pantallas acústicas que evitan que el ruido se difunda, por ejemplo, a las zonas residenciales, incluso clausurando aquellas actividades demasiado ruidosas. También se ha incorporado a la planificación urbanística para que no se incorporen nuevas actividades contaminantes a zonas, que requieren unos niveles de ruido mucho más bajos. Por lo tanto, fruto del tráfico, la industria y los establecimientos, para regularlo se ha creado la Ley del Ruido y se busca la planificación urbanística y la contaminación lumínica a través de las luminarias, es decir, de las fuentes de luz, puede causar daños al ecosistema, un gran gasto energético por derroche y dificultar el tráfico aéreo, así como actividades de ocio, etc. Se intenta buscar dirigiendo las luces hacia el suelo, reduciendo el exceso de luces y organizando apagados selectivos en determinados momentos. Uno de los casos más flagrantes de alteración del medio sería la contaminación de las aguas, que se pueden modificar de formas muy distintas. Desde un punto de vista morfológico, se puede cambiar el cauce de los ríos, se puede modificar los humedales, las acumulaciones de agua mediante infraestructuras, mediante la acumulación de sedimentos, mediante los escombros, el vertido de basuras, etc. Mediante la extracción de materiales del lecho de los ríos o de los humedales, haciendo que se hagan más profundos, que puedan cambiar su estructura general y afectando de esta forma al equilibrio natural de las aguas y sobre todo de los ecosistemas que de ellas dependen. Por lo tanto, las aguas y la vegetación van a estar íntimamente ligadas. Se va a buscar una restauración hidrológico-forestal, es decir, tanto del agua como de los bosques, para evitar, por ejemplo, una erosión excesiva causada por unos ríos en terrenos deforestados y de una conservación de los humedales que pueden sufrir colmatación, es decir, un exceso de sedimentos en su lecho que haga que disminuya su profundidad, o al contrario, una sobreexcavación, que el fondo del humedal, del lago, etc., se ha excavado para que permita acumular más agua, convirtiéndose en un embalse, lo cual rompe totalmente los ciclos de vida de las plantas y animales que viven allí. También es muy importante la explotación, que puede ser sobreexplotación de las aguas, haciendo que, por ejemplo, los ríos desciendan por debajo de su caudal ecológico entre el 15 y el 20% del agua que llevan normalmente, que es lo imprescindible para que mantengan un ecosistema. O puede reducir los lagos y los humedales, desecar los acuíferos o que caigan en peligro de salinización, es decir, que al tener menos agua, los minerales disueltos tenga mayor influencia y por lo tanto se salinicen, dañando la calidad del agua y los seres vivos que viven en ella. Para evitarlo, se busca un uso racional del agua con mejores técnicas, controlando las extracciones para evitar que alcancen los límites críticos
Y medidas como recargar los acuíferos o establecer un uso sostenible de los humedales que pueda compatibilizar su uso, consumo y uso recreativo con el mantenimiento natural. La contaminación, además, es muy evidente, fruto de las ciudades, las aguas fecales, los vertidos industriales, la acumulación de residuos. En la costa, los barcos, sobre todo los grandes petroleros, las rutas de transporte, etc. Las peligrosas mareas negras en el mar, debido a la influencia de los combustibles o de las fugas que puedan sufrir los barcos. Y demás riesgos que deben conocerse y evitarse. Por lo tanto, la alteración puede ser morfológica, de la forma de los cauces, puede causar la sobreexplotación, es decir, una explotación por debajo del caudal ecológico excesiva, cayendo en diferentes riesgos. La contaminación del agua puede provocar distintos efectos, como la eutrofización, que haya más nutrientes, por lo tanto se multipliquen los seres vivos, sobre todo microscópicos, que entonces mueren y se pudren, contaminando el agua. Contaminación de todo tipo, vertidos tóxicos, mareas negras, aguas fecales, lixiviados, que es el arrastre de sustancias por la lluvia y demás a, por ejemplo, los acuíferos o a los humedales. Se da especialmente en los ríos, en los tramos medios y bajos, que es donde están situadas las ciudades, en las costas cercanas, en las grandes ciudades y en las zonas donde están las rutas de transporte y las rutas de los grandes petroleros. Para ello, se han tomado una serie de medidas que, destinadas a la protección de las aguas superficiales, serían, como siempre, vigilar la contaminación, controlar esta y, en caso de que sea necesario, solucionarla. Por lo tanto, con redes automáticas de información y alerta, un plan de tolerancia cero de vertidos se intenta vigilar, se intenta reducir la contaminación y con plantas depuradoras y purificadoras se intenta limpiar y paliar los efectos de esta contaminación cuando ya se ha producido. En las aguas marinas, exactamente lo mismo, prevenir, mejorar la calidad del agua allá donde se vea en riesgo y conservarla donde todavía se pueda mantener a unos niveles naturales. Todo esto siempre sigue los mismos principios: evitar, reducir y conservar. Muy vinculado a esto están los daños en la vegetación, que ser un elemento tan sensible puede relacionarse tanto con factores naturales como las plagas o la pérdida de recursos hídricos, como con factores directamente humanos, como puede ser la contaminación, la deforestación, los incendios forestales, etc. Esto es algo generalizado en el planeta, por lo tanto, España se ha unido a la Red Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques y, en base a ello, ha creado el Nacional Plan Forestal Español entre 2002 y 2023, cuyo objetivo es el desarrollo sostenible y el uso multifuncional del bosque, es decir, que los bosques no sean unos espacios estancos que bien se mantienen incólumes, bien se deforestan, sino que permitan realizar diferentes actividades en su superficie. Por lo tanto, nos encontramos con daños de origen natural o de origen artificial vinculados al resto del mundo y, por lo tanto, parte de unas instituciones internacionales, la sustitución de unas especies por otras, que esto ya hemos dicho que puede ser por motivos económicos, por ejemplo, porque crezcan más rápidamente, fruto de unas repoblaciones apresuradas, etcétera, pero que puede llevar a diferentes problemas debido a, por ejemplo, a que no estén adecuadamente adaptados, que se conviertan en especies invasivas, etcétera. El gran problema de destrucción de la vegetación es la deforestación, fruto de talas para obtener madera o para destinar el suelo a otros usos como los usos agrícolas, e incendios que pueden ser naturales, por fallos, por ejemplo, o provocados, que son quizás más preocupantes y que son a los cuales se dirige la atención. Por ejemplo, por la negligencia humana o por intentos de reutilizar esas tierras para otros usos. Todo esto hace que se aumente el dióxido de carbono, por la ausencia de una cubierta vegetal y por los incendios forestales, que al fin y al cabo son la combustión que provocan dióxido de carbono,
y aumenta la erosión al faltar las plantas que sostienen la tierra con sus raíces. Supone una reducción de la biodiversidad, pues se pierden no solo los propios bosques, sino los animales y plantas que estaban acostumbrados a vivir allí, y pérdida del valor estético del terreno, que se puede traducir a menudo en un valor económico. Por lo tanto, pérdidas económicas y pérdidas humanas en caso de los incendios. Para ello se crea el Plan Forestal Español, que busca el desarrollo sostenible. Información, vigilancia, legislación, como por ejemplo la imposibilidad de cambiar el uso de la tierra de un bosque incendiado hasta 30 años más tarde, limitando el beneficio que puedan obtener los pirómanos. Limpieza de los bosques, pues un bosque con un sotobosque descuidado, con muchas hojas secas, etcétera, es mucho más susceptible a los incendios. Incremento de los medios para la protección de los bosques, para la extinción de los incendios, etcétera, y una reforestación concienzuda, adecuada y sin dejarse llevar por el apresuramiento. Finalmente, el último gran elemento del medio natural que sufre las modificaciones humanas sería el suelo, contaminado de distintas formas, y el gran receptor de la acumulación de recursos, una de las grandes características del mundo moderno, como vemos, por ejemplo, en este cementerio de bicicletas en China. Esto afecta a todos los países del mundo como consecuencia de nuestro modelo productivo, que hace que los vertederos sean cada vez más insuficientes y haya que potenciar el reciclaje y la reutilización de los diferentes productos. Y que en aspectos como la acumulación de residuos nucleares puede llegar a ser particularmente preocupante. Por ello, la contaminación del suelo puede resultar menos evidente, ya que el suelo parece algo inerte. Sin embargo, como sabemos, el suelo es el resultado muy delicado de un proceso formativo que combina la erosión, la deposición de sedimentos, la descomposición de los seres vivos, etcétera, y por lo tanto tiene un equilibrio cuya alteración puede tener consecuencias muy peligrosas. En primer lugar, se sufre la artificialización del suelo, es decir, convertirlo en algo artificial debido fundamentalmente a las construcciones, pero también a la extracción en las minas, a la acumulación de residuos por canteras, etcétera, etcétera, el uso para la agricultura. Para ello, las diferentes actividades que afectan directamente al suelo tienen que enviar informes periódicos que, como siempre, buscan la evaluación de los daños y la recuperación de estos cuando sea posible. La erosión es otro elemento muy importante de la contaminación, que es, por supuesto, un proceso natural realizado por la acción de los elementos externos, como el viento, el agua y la misma gravedad. Puede tener causas naturales como las pendientes, los torrentes, la aridez general, las sequías, etcétera, pero todo esto está influido y aumentado por las causas humanas. Por ejemplo, la aridez se ve afectada por el excesivo consumo de agua, la caída debido a la gravedad por las pendientes se ve afectada por la deforestación, que evite que haya plantas que lo sujeten el suelo con las raíces, por prácticas agrarias excesivas o por pastoreo excesivo que acaban agotando el suelo, por sustancias químicas, etc. Por lo tanto, es un proceso natural aumentado a niveles preocupantes por el ser humano, hasta el punto de que se pierdan 200 kilos de suelo por segundo en España, más aún teniendo en cuenta que se trata de un país con grandes relieves, con zonas muy escarpadas, con pocas zonas planas, y por lo general muy árido y con lluvias irregulares. Todo ello, factores fundamentales para que el suelo se vea fácilmente deteriorado. La desertificación es, ya hemos dicho, otra consecuencia importante, natural por las condiciones climáticas y biológicas de España, pero afectado directamente por la actividad humana. Está influido por la erosión del suelo. Si no tenemos un suelo capaz de dar origen a una cubierta vegetal, la desertificación va a aumentar, la aridez, la influencia de la falta de humedad, por supuesto, los incendios forestales, la sobreexplotación humana, etc. Para ello, como siempre, el ser humano busca un seguimiento de la erosión, comprobar hasta qué punto es preocupante
Y en caso de que de verdad sea un problema, prevenirla y controlarla. Buscar sobre todo la sostenibilidad, las prácticas sostenibles, siendo esta la gran palabra del temario probablemente, y la rehabilitación de aquellos suelos ya deteriorados. Se han firmado una serie de convenios internacionales, como la lucha contra la desertificación, el proyecto LUCDEME, que es la lucha contra la desertificación en el Mediterráneo, y en el territorio español, el Plan de Acción Nacional contra la Desertización. Desertización y desertificación vienen a ser prácticamente sinónimos. Es uno de los grandes riesgos que corre España entonces. Los residuos, finalmente, una acumulación de restos de las actividades humanas van a ser muy preocupantes, especialmente los RSU, los residuos sólidos urbanos, resultado de la actividad de las ciudades, del consumo de los cientos, miles, centenares de miles, incluso millones de personas que viven en ellos, que se acumulan en vertederos cada vez más incontrolados. Para ello se busca clausurar vertederos fuera de control, recuperar los suelos excesivamente contaminados y especialmente potenciar las tres R. R es la reducción, la reutilización y el reciclaje de los diferentes productos, siguiendo la directiva europea que, por ejemplo, establece que para el 2020 el 50% de los materiales deberían ser reutilizados o reciclados. También se busca valorizar residuos no reciclables, es decir, aquellos productos que no se pueden reciclar, como por ejemplo los desechos orgánicos, darles otro valor, como es la fabricación de biogás, bioetanol, etc. Como consecuencia de todo ello, nos estamos encontrando con un riesgo de reducción de la biodiversidad, con una larga lista de especies en peligro de extinción, es decir, con pocas posibilidades de sobrevivir actualmente, como el lince ibérico, la foca monje, el águila imperial, el quebrantahuesos, el esturión, la piña de mar, el cardo, la siempre viva, todas ellas especies que corren riesgo de desaparecer debido a la pérdida de sus hábitats. Como por ejemplo el oso pardo habituado a vivir en unos bosques que progresivamente están desapareciendo. También están puestos en peligro por la fragmentación de sus hábitats debido, por ejemplo, a la construcción de carreteras o vías de ferrocarril que está intentando ser paliado mediante la construcción de pasos de fauna, es decir, ecoductos que permitan mantener la unidad del área a pesar de los límites divisorios. Todo ello, una vez más, vinculado a legislación tanto internacional como europea como nacional, que busca mantener la rica biodiversidad española, que es una de las mayores del continente, pero también una de las más amenazadas. Debido a la fragmentación del hábitat, a la introducción de nuevas especies exóticas que pueden suponer una competencia imposible de afrontar, a la selección genética de distintas especies, por ejemplo, de ganado, que hace que otras se pierdan, a la caza o la pesca excesivas, etc. Para ello se ha suscrito el Convenio sobre Diversidad Biológica y la ley derivada de este, el Plan Estratégico sobre Patrimonio Nacional, Natural y Biodiversidad, que buscan, como siempre, evaluar los problemas que surgen, tratar de ponerles límite y solucionarlos cuando no. Para ello se busca detener la pérdida de la biodiversidad y recuperar una serie de especies amenazadas, que eran listadas 904, in situ y ex situ. Es decir, dentro o fuera de su hábitat natural. Por ejemplo, que sean recuperadas en lugar de in situ, en lugar del propio hábitat, si el hábitat está siendo demasiado dañado o en proceso de recuperación, que puedan ser criadas en reservas especiales para devolverlos a su hábitat cuando las condiciones sean propicias. Por todo ello, si bien ya vemos que el interés ecológico moderno se desarrolló a partir de los años 60 y quedó registrado en las leyes del 77 y posteriormente en la Constitución del 78, va a ser desde principios del siglo XX cuando empiece a surgir una serie de parques nacionales. Se valora la naturaleza como parte además de las teorías educativas del momento, de la interacción del hombre con la naturaleza, etc. Y se empieza a crear una serie de parques.
se crea en 1916, los parques naturales o parques nacionales, que son aquellos sitios o paisajes excepcionalmente pintorescos, forestales o agrestes del territorio nacional. Es decir, predomina el aspecto estético, por lo tanto van a ser fundamentalmente zonas boreoalpinas, es decir, zonas de montaña, con bosques de pinos, etcétera, particularmente espectaculares. Por ejemplo, en 1918, el rey Alfonso XIII, entronizado y sobre una alfombra, eso sí, inaugura el Parque Nacional de los Picos de Europa. Sin embargo, este criterio se va a ir ampliando y va a ser esta categoría Parque Nacional una mucho más amplia que cubra todos aquellos lugares de interés nacional por sus características singulares, representativas, estéticas, culturales, etcétera, que se consideran de interés nacional y requieran una legislación específica, de forma que cada parque es tratado en función de sus propias necesidades. También se encuentran los espacios llamados reservas naturales, en donde se busca proteger un ecosistema, una comunidad o una serie de elementos biológicos o geológicos particularmente interesantes, debido a que son escasos, son frágiles o simplemente requieren un cuidado particular. Solamente se permite en estos lugares explotar sus recursos, es decir, llevar a cabo actividades económicas, si no son incompatibles con el mantenimiento de este ecosistema o de estas formaciones. El equivalente marítimo de las reservas naturales son las áreas marítimas, como vemos aquí, en las cuales igualmente solamente se permite la explotación económica, la pesca, siempre y cuando no pongan en peligro la conservación medioambiental. Y finalmente, hay una serie de monumentos nacionales que son puntos concretos, formaciones naturales, protegidas especialmente por tener un gran valor estético, por ser únicas, por ser difíciles de mantener, difíciles de encontrar, por ser representativas, etc. Los paisajes protegidos son una combinación, pues no destacan únicamente el factor natural, sino también el factor humano. Es decir, intentan mantener los valores naturales, estéticos, pero también culturales, unidos a las prácticas tradicionales, como en este caso el cultivo de la vid en hendiduras del terreno protegidas por los vientos de un solo lado, pues son los vientos constantes de los alisios que se dan en Lanzarote. Por lo tanto, protegido por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, se encuentra una serie de elementos particularmente singulares, únicos, exclusivos o valiosos, y se busca proteger la diversidad biológica y geológica y los recursos que en ella se encuentran. Por lo tanto, los parques de especial belleza y unicidad, destacando los parques nacionales, con una legislación propia a nivel nacional, las reservas naturales para un ecosistema, unos elementos particulares donde la explotación se permite pero muy limitada, mientras que en los parques nacionales la entrada misma de personas está muy limitada para tratar de preservarlos todo lo posible. Las áreas marinas protegidas, que es el equivalente pero en la costa o en el mar. Los monumentos naturales, puntos específicos en los cuales la explotación está totalmente prohibida. Y los paisajes protegidos en los cuales buscan mantener las prácticas tradicionales. Todo ello está, como siempre, insertado en una red nacional y europea, la Red Natura 2000, que es una combinación de lugares protegidos y medios para cuidarlos, la red europea, la red global de geoparques, de la cual ya hemos comentado, dependiente de la UNESCO, la red mundial de reservas de la biosfera para el mantenimiento de los ecosistemas más delicados, también vinculado a las Naciones Unidas, y la lista Ramsar de humedales, buscando defender estas zonas húmedas del interior. Con ello hemos llegado al final de este apartado y al final del tema en su conjunto, así que muchas gracias por escucharlo y cualquier duda o conflicto que pueda surgir, por favor, no dejéis de preguntar. Muchas gracias.